Bueno, muy bien, 37 minutos de las 8 de la mañana y tenemos en línea ahora a Sandra Pita, que es investigadora de CONICET. Hola Sandra, Nico, Jacoy en la mañana de FM Concepto. Gracias por atendernos. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo en orden, Sandra? Todo en orden. Bueno, sí. me alegro. Te hicimos madrugar, no, vos ya estás despierta desde temprano. Sí, soy muy madrugadora, toda la vida soy. Sí. Sobre todo, firmando las cosas que firma. Bueno, contanos un poquito sobre... Que no fue solo firmarlo, Sandra, estuviste en la redacción, ¿verdad?, del documento. Sí, lo redactamos entre Fernando Pedrosa y yo. Bueno, obviamente con sugerencias de varios otros, pero digamos que fuimos los... se quiere decir los gestores de la solicitada, ¿no? No los únicos, pero los gestores. Y lo que ha quedado del documento, que ahora te vamos a pedir que nos expliques un poco en detalle, ha sido ese neologismo de la infectadura, ¿no? Sí, que ha molestado a tantos, sí, ¿no? Pero que es tan claro. Hasta ahora habíamos escuchado infectocracia, no sé qué, pero ustedes lo terminan con el dura, que ya tiene toda una connotación, ¿no? Claro, sí. Yo creo que mucha gente se quedó mal con ese neologismo porque pensaron... Bueno, escuché algún tipo de comentario sobre que, bueno, que no había que banalizar la dictadura, y eso, ¿sabes qué? Me sorprende mucho, Nico, porque... Pero eso. No, me sorprende porque viene de gente que decía que Macri era la dictadura, sí, no, así, sin, digamos, sin neologismo directamente, que nosotros no estamos diciendo que esto es una dictadura... de científicos que publicaban en revistas internacionales diciendo que estábamos viviendo una dictadura, así. Sandra, viene de gente que cuando no gobierna, el otro es la dictadura. Y cuando gobierna él, no, dictadura solo son militares. Eso mismo. Y esto, en realidad, lo que nosotros estamos describiendo es un estado de cosas, es un estado de pérdida de debilitamiento de las instituciones, de pérdida de... paulatina de derechos individuales, de derechos de, por ejemplo, propiedad privada, cuando salen a decir que se van a quedar con las empresas a las que primero hicieron cerrar, por una razón válida, y ahora resulta que quieren ser socios, entonces después sale el presidente a desmentir, con una desmentida que no se sabe si es desmentida o no. Es decir, este estado de situación... Además, te dicen, ¿no? Sandra, esto es loco, pero un poquito más acá, por ahí no le parece loco. Exacto. Realmente no hace a... Me parece que está haciéndole mucho daño a la Argentina. Un país serio tiene seguridad jurídica y nosotros estamos en un limbo, ¿no? Con un poder judicial prácticamente clausurado, con un poder legislativo que a duras penas funciona y que los miembros de la oposición viven pidiendo informes sobre lo que ocurre y nadie les responde. Yo conozco a varios y realmente están tratando de que esto funcione como un verdadero congreso y pedidos de informes que no se responden. Entonces hay toda una serie de situaciones que nos dan que pensar que realmente está muy debilitada esta democracia, por eso tememos por ella. Y bueno, te vuelvo a decir, me sorprende que de esta gente que decía permanentemente Macri es una dictadura, que se asombren con la palabra, con este neologismo, ¿no? Y gente que, por ejemplo, estaba muy preocupada por Maldonado, ¿bien? Muchos estábamos preocupados también, porque, bueno, la incertidumbre estaba, y ahora resulta que ocurre lo de Espinosa, que claramente es un abuso de la policía del Estado, del gobierno de Tucumán, y parece ser que no ocurrió nada, ¿no? Entonces, esa doble vara... creo que es bastante complicada, y esa palabra les debe haber dolido porque en algún lugarcito deben saber que es verdad. En eso consiste, Sandra, y lo traigo porque jugamos mucho con ese concepto, lo trabajamos en este programa, en eso consiste la grieta, en la imposibilidad de decir, por ejemplo, está mal el abuso de la policía. No, acá está mal si lo hace mi contrario, si lo hago yo está bien, y así con todo, ¿no? Y es muy grave. Es la clave de la cosa. Sí, lo que yo siempre reitero es que si la pandemia la estuviera gestionando Macri hoy, como la está gestionando Alberto Fernández, yo estaría diciendo lo mismo que digo hoy. Y seguramente la diferencia sería que desde el gobierno de Cambiemos no existiría una persecución y el manejo
y hasta el insulto que proviene de este gobierno. Esa es la diferencia. Pero yo estaría diciendo exactamente lo mismo. No, lo dije con el tema ciencia. Yo durante los cuatro años dije que el tema ciencia estaba siendo desatendido, que no estaba siendo bien manejado y estaba Cambiemos. Y eso nunca me pasó nada, ni nadie me vino y me castigó, ni me mandaron las FIP, ni me mandaron... Ni se hicieron policía cultural. No, para nada, para nada. Lo aceptaron y bueno, sí, lo aceptan. Incluso es una autocrítica que hacen. Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. Que yo puedo criticar aún aquello que he votado, ¿no? Cuando veo que están haciendo las cosas mal. Y no, porque la política no es una religión. Vamos a... Bueno, capaz se trata de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Aparte, siendo atea, te imaginas que menos voy a, claro. Voy a hacer. Si no, digamos, si quisiera ser religiosa, elijo una religión, dije, pero sí, sí. No un líder político. Mística te, van, mística te van a decir. Recién hablamos con Jorge Aliaga, místico nos decía, somos místicos. Ay, Aliaga es místico. Bueno, Aliaga es místico con sus gráficos, nosotros, muy místico. Ah, bueno, él es místico con los gráficos. La verdad que hace milagros con esos gráficos que presenta. Sandra, soy Félix Álvarez, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería preguntarle, ¿cuál sería la salida de esto que ustedes llaman infectadura y que es un documento que está cargado de la cuestión política, ¿no? ¿Cuál sería la salida que ustedes proponen? Lo primero que proponemos es un debate más amplio. Proponemos que ese comité de expertos se amplíe, que haya otras voces que no sean solamente infectólogos, que son esenciales, obviamente, y creo que hay una epidemióloga nada más, si recuerdo bien, pero acá tienen que haber otras miradas, tiene que haber una mirada más social, más de economistas, sociólogos, psiquiatras, otros médicos, politólogos, o sea, sí hay y todos tienen que confluir hacia una decisión política. No puede ser que las decisiones políticas las esté tomando un infectólogo, por más prestigioso que sea, por más calidad que tenga en lo suyo, no puede estar tomando esas decisiones. Pero Alberto ganó las elecciones, Sandra. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces... Pequeño detalle, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pequeño detalle, obviamente. Ganó las elecciones, pero no, que yo sepa, no es una monarquía, ¿no? O me confundí de país. El pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. Ah, bueno, ya, recién me entero. No, acá hay una cosa que se ha disparado, y yo escuché, Sandra, que te lo han dicho, es una reacción un poco común respecto a este documento, que es, y entonces, ¿qué proponen? Porque si no es una crítica destructiva y qué sé yo. Claro. La ciudadanía tiene que criticar, y propondrán, recogerán esa crítica a los políticos, claro, y pucha, encontrarán una propuesta, pero no es nuestra función. No, el caso no. Deslegitimar la crítica, yo no tengo que proponer una alternativa. No, y es más, nosotros hacemos sugerencias. Bueno, amplíen el comité de expertos, incluyan otras miradas. Es lo que está pidiendo la oposición, ¿no? Claro, eso es una sugerencia. Uh-huh. Pero en definitiva, y no clausuren el debate, porque el debate... Sí. Una de las preocupaciones más grandes que yo tengo es que esta cuarentena se termina abriendo a la fuerza y anárquicamente, porque al fin y al cabo hay gente que va a terminar abriendo sus negocios porque se va a morir de hambre, porque no le ingresa dinero. Nunca gobernaron la cuarentena, Sandra, esto corre por mi cuenta. Nos metimos solos del susto que nos dio ver España e Italia, se la arrancamos temprano, y vamos a salir solos porque no la podemos sostener. Es que el arrancarla temprano yo no lo vi tan mal, porque eso daba una oportunidad para poner a punto, digamos, el sistema sanitario, comprar los test, pero eso no lo hicieron. Bueno, eso no lo hicieron. Entonces es un temprano. Y recién ahora están detectando, ¡ay, qué descubrimiento enorme que hicieron! Que en las villas están los focos más importantes. Y que las villas, y cómo se vive en las villas también. Ah, y cómo se vive en las villas. Y además... yo ayer vi un video, que ya lo había visto, un video de los que han de los contagiados que han llevado a la Universidad de Quilmes, y realmente es patético porque los tratan como animales. Ellos están mostrando cómo los están tratando y realmente los despersonalizan. Uh-huh. Es patético. Esas son personas que están en la pobreza, no son animales. Sí, sí, sí. Y este gobierno que se llena la boca con que ellos son sensibles está tratando a personas que están en una situación de vulnerabilidad como animales. Uh-huh.
Entonces, ¿de qué están hablando? De que protegen la vida y que la vida, bueno, también hay que proteger los derechos de esas personas y la dignidad de esas personas. ¿Cómo van a mezclar personas que están contagiadas sí. con sospechosos? Eso realmente es como preocuparse, decir, bueno, total, sí. Miren en una visa, ya se van a arreglar. Ese es el mensaje que yo siento que me están dando. Sandra, hay otra cosa que nos preocupa mucho en este programa, que es algo así como la dictadura de la opinión pública y la policía cultural y el gramscianismo, no sé qué. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos firmaron ustedes? ¿Cuántos son? Y mira, nosotros en realidad fueron 2 días que recolectamos firmas y llegamos a las 300 firmas. Bueno, te contestaron con 15.000. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Mira, no sé. Ayer justamente hablábamos con un físico que firmó la nuestra, o sea, y dijo, mira, eso me sacó una anécdota de Einstein, que una vez se juntaron 100 físicos a rebatir la teoría de la relatividad. Bueno, claro. Y Einstein dijo, ¿para qué 100 si con uno alcanza? Claro, ¿no? Si le asistiera la razón. Claro, exacto. ¿Sí? ¿Con qué 100 si con uno alcanza? Bueno, esto de la dictadura de los números también, ¿verdad? Somos 5.000 con ustedes y son 300. Bueno, yo te puedo decir que cuando abrimos la solicitada, y ahora está la petición en Change, en Change hay 15.000, creo, que han firmado, no me fijé ahora el número, pero cuando abrimos la solicitada llegamos a tener 4.000 adhesiones que, bueno, que había que filtrarlas, porque había que ver quiénes eran, porque había gente que no ponía ni su documento, bueno, pero fueron 4.000 personas que entraron a la... Entonces, si vamos a... Es como, ¿no?, jardín de infantes, ¿no? María Elena Walsh lo describía tan bien. Un país jardín de infantes, donde nos estamos peleando por los palotes. A ver, vos tenés más estrellitas, yo tengo más palotes. Y te digo una cosa, es una actitud muy típica del investigador conicetiano. Claro, ¿cuántos papers tenés? Sí. ¿Qué índice H tenés? Yo tengo más papers que vos, yo tengo uno más, pero el mío está... Y eso es muy de jardín de infantes. Acá estamos hablando de algo que hay vidas de por medio. Chicos, por favor, seamos adultos. Salgamos del jardín de infantes. No les digo... en la universidad, entremos en la secundaria aunque sea, porque esto de estar comparando números me parece que es muy, pero muy primitivo. Sin duda, claro. Que sí. Sandra, buen día. Gonzalo Martos la saluda y le consulta sobre su declaración. Muchos de mis colegas no se animaron a firmar. No puede haber tal vez, podemos especular acá sobre una, no sé, posible persecución a estas personas. Sí, muchos le piden, cuando yo les mandé, porque sé que tienen un pensamiento semejante, nunca el pensamiento es idéntico, ojo, puede ser semejante, pero sé que querían firmar, me dijo, mira, yo quiero firmar, pero mira, este año me toca la promoción en CONICET, no puedo. Ah, me toca el informe, tengo miedo. Ya una persona que firmó la solicitada el año era una infectadura, ¿no? Ahora, pues, de CONICET te van a decir, no, pero el informe estuvo desaprobado por una comisión y bla, 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 y puede ser cierto. Pero es significativo, justo alguien que firmó la solicitada y que nunca en su vida desaprobó, y una persona de carrera, bueno. Y justo, pero, no, ¿y quién conforma la comisión, Sandra? Después charlamos de eso. Claro, son distintas comisiones. Bueno, no voy a decir quién es, porque pobre, también firmó esta, así que es más jugado que yo, mira, sí, más jugado que yo. Y bueno, sí, hubo gente inclusive que la había firmado y que me pidió que la sacara del listado. Mira vos. Y obviamente que yo lo saqué, porque yo no quiero poner en peligro el trabajo de nadie. Para mí el trabajo es sagrado, eso sí es sagrado. Sí, sí. Y bueno, sí, porque tiene miedo, y hay muchísimas. Y también, nuevamente, como me pasó el año pasado, recibo mails, recibo mensajes diciendo gracias por hablar, porque acá en tal provincia me está pasando esto que vos estás describiendo. Yo, obviamente, van a decir si todo lo que dice Sandra es anecdótico y no tiene pruebas, y bueno, más vale porque son cosas privadas, y si la gente no sale a hablar, yo no puedo salir a hablar por claro, eso. Simplemente estoy remitiéndome a lo que, además, internamente en CONICET todos lo sabemos que hay que cuidarse lo que uno firma, porque después vienen las represalias, y todos lo sabemos, y esto no es paranoia. Qué impresionante. Yo creo, Sandra, que lo que estamos meta discutiendo acá es el, a ver, vos ayudame después a describirlo mejor, ¿no? Pero me sale así, el valor o el peso
de la palabra del científico en la sociedad. Y lo que nos estaban proponiendo con esto del gobierno del científico y el fundamento infectológico de las medidas que se toman, es que la única palabra que vale es la del científico, ¿no? Y la de cierto científico. Y me parece que hay un déficit ahí. La cosa es sistémica, y el aporte del científico es una mirada que tiene que ser tenida en cuenta, pero que es atada con otros que tienen una mirada más general. Me parece que estamos absolutizando el aporte del científico y no es ese el lugar. No, mira, yo he hecho cursos de asesoramiento científico, porque yo asesoré a un diputado de Cambiemos, a Ad Honorem, porque también me empezaba a decir que yo cobraba fortuna, lo hice todo gratis. Hice cursos, porque a mí me interesa mucho las políticas públicas, y justamente hice cursos con asesores que venían de Nueva Zelanda y de Inglaterra. Y ellos decían, mira, la función nuestra es brindarle toda la evidencia al político, y el político lo que hace es, con toda esa evidencia, toma la decisión. Claro. No es que uno va y dice, mira, tenés que hacer esto. No, porque vos traes un costado de esa realidad multiforme. Hay tantas variables a tener en cuenta. Yo cierro, a ver, los médicos estos que dicen, hay que cerrar y bueno, peor es la muerte. Bueno, yo les preguntaría, ¿ustedes alguna vez tuvieron un pequeño negocio que hicieron un enorme sacrificio para abrir y tienen empleados y les tienen que pagar y de repente están frenados 3 meses y después pierden todo? ¿Alguna vez eso lo han vivido? No me quiero poner poético, pero eso es una forma de la muerte también, ¿eh? Es una forma de la muerte. Y la respuesta que yo esperaría de ellos es, bueno, busquemos la manera de ayudar, pero no con un Estado que después te dice, me voy a quedar con lo tuyo. Sí. Sino aliviemos esto. ¿Cómo? A ver, este negocio, ¿cómo se puede abrir? Obviamente que un teatro, un cine, digamos, es mucho, mucho más difícil de abrir que un pequeño negocio que quizá con medidas, de ciertas medidas de seguridad que se cumplan y que se controlen, pueda llegar a atender. Sí. ¿Por qué no ponerse en el lugar de esa persona que no quiere la muerte de nadie? ¿Cómo se les va a ocurrir? ¿En qué mente siniestra se le puede ocurrir que alguien pueda desear la muerte? Bueno, por eso, porque ellos son los únicos que dan la vida, ¿no? Ahora, Aristóteles decía, concediéndole a la política naturaleza de ciencia, que es la ciencia arquitectónica, porque precisamente, ¿no es cierto?, va a venir a... Requieren, como la urdimbre de la trama, va a venir, ¿no es cierto?, a armar con las distintas... El paño en el que consiste el gobierno de la sociedad. Bueno, acá no están teniendo en cuenta eso. A mí me gusta jugar con una imagen que es que, como presidente Alberto Fernández está haciendo, entre comillas, un excelente ministro de salud, ¿no? Sí, porque... O un excelente infectólogo, pero esa es una sola cosa. Pero con el cargo de presidente, ¿por qué toma la decisión de...? Bueno, pero su función es la de elevar todos los otros aportes que él está suprimiendo en este momento. Sí, exacto. No, es muy muy dramático y a mí me duele mucho que se ponga la palabra muerte ahí en el medio, cuando lo que uno está peleando justamente es por la vida de muchos, por los no contagios, pero por la vida de muchos y para que tengan más creatividad en la gestión. Como todos los países están en una encrucijada parecida. Los países más libres lo debaten, ven como en el día a día van y vienen, porque esto nunca se sabe muy bien cómo, pero se debate y no están cerrados, no le dicen al que quiere abrir un pozo es la muerte y la cuarentena eterna va a ser la vida. Entonces a mí me parece que ese discurso único, esa palabra única, es lo que finalmente nos va a terminar destruyendo como democracia, ¿no? Porque las democracias son estas. Sí, totalmente. Yo entiendo que hay formas de conocimiento y podemos decir vocaciones y aún formas mentales más acomodadas a una forma racional que a otra. Ciencia, filosofía, teología, no sé. Si querés, le concedo mística, ¿no? A Jorge. Ahora bien, me extraña sobremanera, me conmueve ver científicos en el ombligo de su portaobjeto, sin poder empatizar con el resto de las cosas que componen la vida social. Sí, yo no lo puedo creer, no entiendo cómo pasa eso. Porque muchos de ellos su vida es su laboratorio, es un fenómeno bastante
complejo. Los que somos, o sea, los que son científicos generalmente empiezan desde muy chicos, es decir, ni bien se reciben. La carrera, digamos, habitual es ni bien se reciben, entran en un laboratorio, hacen toda su vida ahí, y nunca han salido del mundo académico. Y es muy, yo he tenido una doble herida, si se quiere, ¿no? Yo he estado mucho tiempo en el privado, después me volví, hice mi beca, después tuve que volver al privado porque, bueno, no, la carrera se había cerrado, después, bueno, ingresé. Entonces, en ese ir y venir, yo tuve mucho contacto con la vida privada, y quizá eso me da a mí otra flexibilidad, si se quiere, otra visión. Ahora, otra perspectiva muy... más amplia, Sandra, claro, porque en el fondo vos estás trayendo un concepto sano de democracia, nada más y nada menos. ¿Cómo puede pasar que gente inteligente defienda la no democracia? Que se le pase por alto, porque no quiero creer que lo quiere. Y me parece que no lo perciben, y me parece que están muy enamorados, ellos sí, no de la cuarentena, sino de ciertos personajes, lamentablemente. Okay. Sí, y uno no puede enamorarse de un político. Pero eso es una adhesión mística. Y que son místicos. O para amorosa, mí, pero no científica. Claro. Y, sí. Es un tema que... Es interesantísimo, te digo más, dentro de CONICET mismo... yo cuando decía, bueno, esto es discutible, me decían, no, porque esto lo decide el directorio. Digo, pero el directorio está constituido por seres humanos que pueden ser falibles y por ahí. Claro. No, pero no discutas esto porque esto lo decidió el directorio. Sí, bueno, están como formateados para ser obedientes. Voy a ser cruda en esto. Están formateados para ser obedientes. Bueno, nos ayudás muchísimo a sopesar la palabra entonces de ese científico que ahora tiene semejante legitimidad y predicamento en la conversación pública, ¿no? Nos ayudás mucho. Exactamente. Y no saben bien cómo hacer, no saben bien la función del asesoramiento científico. El asesoramiento científico es brindarle evidencia. Totalmente. Sandra, ¿sos consciente, y no te quito más tiempo, de lo expuesta que estás en este sentido? En el gobierno de científicos sos un científico disidente. En algún punto es la espina del mismo palo. Eso te pone en una situación más intensa que la anterior, ¿no? Sí, yo estoy bastante acostumbrada a ser disidente. Sí. O sea, pero bueno, sí, me doy cuenta que es una exposición que otros no quieren, y yo lo entiendo. Claro. Porque es bastante jorobada, así hay que tener bastante resiliencia. Seguro. Sí. Sandra, muchas gracias por la charla. No, gracias. Y la valentía. Un abrazo grande. Gracias. Buen día. Es Sandra Pita, investigadora de CONICET.